Mondra, bueno, pues ya después de un torneo difícil, ¿no? Con lesiones, ya listo para enfrentar un torneo que sin duda será muy complicado para Gallos Blancos. Sí, un torneo complicado, un torneo jodido, pero bueno, son las circunstancias que están y tenemos que pelear por la supervivencia, por nuestras carreras. Y la situación está cabrona, pero pudo estar peor. Creo que en ese sentido Atlas nos dejó vivir, es una realidad y tenemos que aferrarnos a esa vida deportiva que nos dio, entre comillas, y luchar estos 17 partidos como verdaderas finales. Dos lesiones complicadas, ¿cómo te encuentras ya físicamente? Sí, complicadas. Las lesiones son difíciles. Me ha tocado vivir varias y el estar ahí solo recuperándote es complicado, pero poco a poco me siento mejor. Lógicamente hay algunas molestias, pero creo que las ganas de querer estar lo va a ir superando y voy a estar bien. ¿Cómo ves al bueno, obviamente vendrán cambios, todavía no se anuncian refuerzos oficialmente, pero ¿cómo ves al grupo para encarar este torneo? Es una realidad que somos un grupo limitado. El equipo no anduvo bien en el torneo. Fue un torneo desastroso, rondando en algo dramático. Pero bueno, trataremos de hacernos fuertes los que estemos y los que lleguen. Ojalá llegue gente de peso, gente que tenga experiencia en pelear este tipo de situaciones, porque sí, es una realidad que a veces uno entrega todo dentro de la cancha, pero a la hora de enfrentarte a otro tipo de equipos, sí, a veces las circunstancias no son iguales, no son parejas. Por último, mencionaba el vicepresidente deportivo Adolfo Ríos que este equipo cuenta con el 50% menos de presupuesto que el torneo anterior. Será complicado, ¿no?, encontrar gente de peso que llegue. Sí, es complicado, ya son situaciones que manejan ellos. Ojalá las relaciones y que se puedan mover bien para intentar traer gente que venga a aportar. Estamos en una situación crítica, complicada, pero te vuelvo a repetir, pudo haber estado peor. Entonces, pues nosotros como guerreros intentar dar todo este torneo y salvarnos. Después ya se verá en un futuro si el equipo quiere dar ese paso de ser un equipo que esté peleando abajo a empezar a competir a media. La verdad que en ese sentido, digo, vas platicando de a poco, ¿no? Tampoco quieres forzar las cosas. Y ahorita lo más importante, te digo, es trabajar. Digo, todo se va a ir acomodando. Siempre sucede así, es algo que ya tenemos pues experiencia, sabemos cómo se van dando las situaciones. Pero ahorita lo más importante es trabajar, trabajar muy duro, ya sea aquí, trabajar para el equipo. Y si es en algún otro lado, pues estar bien físicamente para adaptarte rápido. Pues la idea es pues afrontar la situación de la mejor forma, sabiendo que estamos a la par y que ahora sí se puede decir iniciamos de cero y que ojalá que podamos sacar esto adelante porque esto es el equipo se lo merece, ha trabajado muy bien estos últimos 6 meses, los resultados no nos acompañaron, pero el trabajo, la disposición, la motivación del equipo siempre estuvo y eso es algo que nosotros internamente valoramos mucho, así es que este equipo seguramente el próximo torneo. Creo que sin duda el torneo más difícil que me ha tocado encarar. Después, por supuesto, que en la parte grupal el equipo creo que mereció un poquito más. Por ahí no se consiguieron algunos puntos. Yo tampoco todos los partidos se jugaron de 10, pero creo que hubo varios que se pudieron haber ganado y que en ese sentido la situación hubiera sido otra, la perspectiva otra y por ahí la motivación hubiera sido otra. Creo que fue un torneo muy complicado, del cual sacamos mucho análisis, mucha enseñanza, se pudiera decir, pero este año que viene ya no puede ser de enseñanza, ni de análisis, ni de nada. Este año que viene o este torneo que viene tiene que ser de resultados, estamos conscientes en ello, así es que vamos a trabajar muy duro esta pretemporada para trabajar en los puntos que seguramente nos habrán hecho falta, que ya nos irán comentando los profes y seguramente pues trabajaremos. Alfonso, bueno, pues inicia la pretemporada de lo que será un torneo difícil, ¿no? Complicado. Sí,
Bueno, creo que ya todos fuimos a descansar la mente, que era lo que traíamos un poco agobiados, y bueno, venimos con muchas ganas de trabajar y sacar esto adelante. Eso yo nunca, ¿no? Hay que sumar todas las jornadas posibles. Sí, sí, claro. Primero ahorita hay que concentrarnos en la pretemporada y ya después hacer una buena pretemporada y seguir trabajando en equipo para sacar adelante las cosas. Por último, un mensaje a esta afición que, bueno, va a estar apoyando como siempre y ahora más que nunca está. Nos equipo. Entregaremos al 100 y brindaremos todo de nosotros para sacar esto adelante. Caso tanto nacionales como extranjeros, pues con la incertidumbre, ¿no? Todos son transferibles el día de hoy. Sí, trabajamos, empezaron los trabajos, fue un poco diferenciado por el tema de la lesión, el tema de los transferibles o no transferibles, todavía no sabemos nada, o sea que tranquilo, principalmente estar al máximo entrenando acá para ver lo que depara el futuro, si es aquí o en otro lugar, pero fundamental estar concientizado y estar entrenando al 100%. Fueron malos resultados que evidentemente no me los imaginaba, no me pasaba por la cabeza ese tipo de situación para nada, pero bueno, hay que dar vuelta a la página, hay que asumir la realidad y darle para adelante. Me esperaba estar bien, pero la verdad que estoy mejor de lo que me imaginaba y bueno, con la ilusión de seguir con esta gran evolución que estoy teniendo y bueno, empezar con los compañeros ya definitivamente cuanto antes. Yo ya le expresé mi posición a los vicepresidentes, la responsabilidad que yo asumía al venir acá y que la quiero seguir teniendo, que me ilusiona mucho salir de esta situación y que estoy comprometido más que nunca y nada, evidentemente que me quiero quedar para dar darle vuelta a la página de lo que fue el campeón. Sí, por suerte el equipo mostró una gran evolución en el último partido. Ya venía mostrando muestras de buen fútbol. No se habían obtenido los resultados que se esperaban, pero bueno, por suerte en el último partido sí se tuvo el resultado que estábamos esperando todos, que eran los 3 puntos. Y bueno, se quedó igual que el rival que tenemos ahí mano a mano para el descenso y bueno, ojalá que comencemos de otra manera el próximo. Ahorita no tenemos absolutamente nada definido, tenemos muchas opciones, eso sí te lo digo, estamos en permanente contacto, no solamente en lo que se está buscando en el extranjero, sino en lo que se está buscando también en los equipos mexicanos. Hemos tenido una apertura importante y de muy buena fe de directivos, dirigentes, presidentes, entrenadores de tus equipos. Nos han abierto las puertas de una manera importante y lógicamente que esperamos que poco a poco vayamos cerrando las negociaciones, pero esto, como sabes, pues hasta el próximo mes con el asunto. Tenemos nosotros que respetar los tiempos. ¿Por qué? Porque él está participando todavía con su equipo. Incluso va a jugar finales el próximo mes. Entonces nosotros no podemos en este momento estarlo distrayendo de una situación en la que en algún momento sus compañeros o su equipo, su directiva, tenga un malestar por esa parte. Sí está muy, muy, muy avanzado todo, pero lo vamos a hacer lógicamente oficial en el momento en el que termine su compromiso, para no entorpecer de ninguna manera. La relación en este momento con Chivas, con Michelle Leaño, es excelente. Entonces, no, independientemente de lo que haya habido o no haya habido, ahora estamos haciendo borrón y cuenta nueva y nos están abriendo la puerta como lo es Chivas, como lo es Santos, como lo es Tigres, como es Morelia, como es Jaguares. Entonces estamos teniendo pláticas con directivos y con la posibilidad lógicamente de traer jugadores en todo momento que vengan comprometidos. Hay que ser claros en esa situación también, hay jugadores que en algún momento tampoco han querido venir y otros que sí han llamado incluso porque quieren venir a jugarse este rato con nosotros. Es algo que se está trabajando, que estamos intentando acomodar de alguna manera, y no solamente en la situación futbolística en nuestro país, sino también en algún momento en el extranjero. Entonces, esas son cuestiones que de repente se complican mucho, de repente te habla algún equipo interesado y al final te dicen no, pues siempre no. Entonces, como no hay una certeza,
hasta que no tengamos una certeza, entonces podremos nosotros pensar en dar por hecho lo que sucede con cada uno de ellos. Lo que te puedo decir en este momento, de los jugadores que tenemos, el único que ya firmó una rescisión de contrato es Carlos Bueno. Él ya está desligado del club y él está con toda la libertad de ir y contratarse con el equipo que más le convenga. Ya nosotros no tenemos ninguna injerencia en ese sentido. Terminó una relación laboral y ahora él está con toda la libertad de contratarse donde quiera.